México. Thank you. Thank you. Eso es lo que pasa en Chicago después de que el Fire gana el partido ante Columbus 3-2. La gente se vuelca, se pasa la seguridad y allí está el Fire. Yeah.
Marco, acaba la temporada, sin duda alguna pareciera que el equipo hubiera ganado una final hoy, la gente se te abalanza y pues tenés que salir con seguridad y todo porque no te dejaban salir. No, el último partido, ¿no? Donde todos sabíamos que lo teníamos que disfrutar al máximo y sacar un resultado positivo en casa. Creo que todos vamos contentos del resultado, pero también pensando que no estamos en playoff, tristes en por ese punto, ¿no? Creo que aquí todos venimos desde que empezamos la pretemporada hasta hoy, veníamos pensando en los playoffs, en participar en juegos grandes, estar en finales, pero no se nos dio, segundo año. Así que, nada, seguir trabajando esto de fútbol, seguir trabajando, seguir luchando, siempre hay una revancha a la vuelta de la esquina y esperemos el año que viene podamos ser mejores, ¿no? ¿Dónde crees que estuvo la baja de Chicago? Dejar y tantos puntos en casa, del último juego con Dallas. Hay muchos factores en realidad, pero uno de todos es la cantidad de empates que hubieron, ¿no? Tanto en casa como cuando jugamos de visita, tuvimos una cantidad de casi 16 empates. Si te pones a comparar con los demás equipos, la tabla, las pérdidas, nosotros tenemos menos pérdidas que muchos equipos y están ahí en los playoffs ahorita, ¿no? Fue la cantidad de empates, creo que fue uno de los factores más importantes y también ya de último pues se dieron los resultados, ¿no? Ya empezamos a hacer un mejor fútbol, ya salíamos, ya ganábamos mejores partidos y pues el equipo demostró que ya fue muy tarde la reacción. ¿Cuál crees que fue tu mejor partido? ¿El de Salt Lake? No, creo que hay muchos que tengo en mente. Salt Lake creo que fue algo lindo para mí en el aspecto. Venía dos meses tal vez de no hacer un gol. Venía con mucha ganas de que hacen gol en cada partido y se me regalaron y se me dieron tres, ¿no? Fue algo lindo para mí, esa noche fue especial. Pero también fue una semana llena de sentimientos. La verdad, esa semana jugamos la final también en Seattle y se perdió y fue algo que pues también me afectó mucho, ¿no? Pero esto de fútbol, pues creo que hay unos partidos bastante buenos que se hicieron, ¿no? ¿Cuál es tu balance personal a final de temporada? ¿Crees que esta fue tu mejor temporada en comparación a la del año pasado? ¿Notaste un gol más? Sí, hay cosas, ¿no? Que favorecen. El fútbol es un balance, ¿no? El mantenerse creo que es lo más difícil en el fútbol. Es una palabra complicada, el mantenerse, y pues se mantuvo, se hicieron minutos, jugaron minutos. Vieron asistencias, vieron goles, y disfruté de cada uno de los partidos que me tocó con el equipo, así que creo que en lo personal yo voy tranquilo, pero sabiendo que no estoy en un playoff, sabiendo que con un sabor amargo de boca que no estoy todavía en una final y que no puede ganar un campeonato con el Chicago, ¿no? ¿Toman vacaciones ahorita, Marco, o qué hacen? Tenemos una semana más por acá, no sé, la verdad mucho el sketch. Así que esperar lo que digan los jefes. Gracias.